Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. ¡Papayita! 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 ¡Chamaquita! ¡Chamaquito! ¡Chamaquites! ¿Cómo están? Soy Papayita Show. Y esta tarde pues vamos a adelantar el Día del Niño. Estamos muy contentos, muy felices, porque es hasta el lunes, pero desde el viernes vamos a festejar. Les traigo unos chistazos. Bueno, se van a divertir como nunca en la vida, la verdad. Ahí les va uno nomás así para que vayamos calentando. Ah, bueno, no piensen, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas políticamente correctas. Ahí tienen ustedes, está caguachito, ¿no? Así que hace squinkly, squinkly, ¿no? Entonces le dice a su mamá, oye, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Y entonces si voltea, le dice, sácate para la fregada, mugroso, que yo no soy tu mamá. Y de ahí, pues, hacerse pendejo a la Cámara de Diputados, ¿verdad? No, hombre, pero hoy les traigo unos chistazos, chamacos, que así me van a querer contratar. Ahí les va. Dicen que los niños tienen derechos. ¡Ay, mira! Hasta se los voy a nombrar. Número uno, derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y las actividades recreativas. ¡Yo ni jardín en mi casa tengo! ¡Aparte ni hablamos! Espérate. A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. ¿Puedo decir algo? Cállate la boca, mira, vete a jugar para allá que estamos hablando a los adultos. Derecho a una familia. Mi papá nos abandonó cuando tenía un año. ¿A quién? A mí. ¿Quién te preguntó? Nada. Derecho a la protección durante los conflictos armados. ¿Y entonces la justicia cuando mataron a Brian y Martín Almazán Salazar? Cállate. Derecho a la libertad del pensamiento. A mí me gusta jugar con muñecas. Y con perritos. Se friegan por lo que les trajo Santa Claus. No hay más. Derecho a la protección contra el descuido y trato negligente. Mi maestra me pegó ayer con el borrador. Pues con esa voz chillona, yo también te voy a dar madrastra. ¡Ah, pero es que tengo! ¡Que te calles! Derecho a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general. Yo trabajo en el horario de Sevilla de 12 a 8. ¡Madre! Derecho a la información adecuada. Yo quiero saber. Cállate, si... Cállate, la boca, no vas a preguntar de dónde vienen los niños. De allá, de la cigüeña de París. Derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística. Por eso los traje aquí, para que sepan lo que es cultura. Escuches. Derecho al más alto nivel posible de salud. Yo el otro día me enfermé y tardaron 15 días en atenderme. Cállate. Estos deben ser salvadoreños o quién sabe. Y el